In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. En las aguas del bautismo, nuestra hermana Belda murió con Cristo y con él resucitó a una vida nueva. Que ella participe ahora con Cristo de la gloria eterna. Let us pray. Almighty God and Father, it is our certain faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servant Belda, who has gone to her rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen.
reading from the book of Ecclesiastes. There is an appointed time for everything, and a time for every affair under the heavens. A time to give birth, a time to die, a time to plant, and a time to uproot the plant. A time to kill, and a time to heal. A time to tear down, and a time to build. A time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. A time to scatter stones, and a time to gather them. A time to embrace, and a time to be far from embraces. A time to seek, and a time to lose. A time to keep, and a time to cast away. A time to rend, and a time to sow. A time to be silent, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time of war, and a time of peace. The word of the Lord. Thanks be to God.
Greeting from the second letter of Paul to Timothy. Beloved, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and by his appearing and his kingly power, proclaim the word. Be persistent, whether it is convenient or inconvenient. Convince, reprimand, encourage through all patience and teaching. For I am already being poured out like a libation, and the time of my departure is at hand. I have competed well, I have finished the race, I have kept the faith. From now on, the crown of righteousness awaits me, which the Lord, the just judge, will award to me on that day, and not only to me, but to all who have longed for his appearance. The word of the Lord. Thanks be to God. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús llegó a Betania y Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2 kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pueden sentarse. Queridos hermanos y hermanas, las palabras de nuestro Señor Jesús en el Evangelio a Marta pueden seguir hablándonos con fuerza cuando contemplamos la muerte de un ser querido y nuestra propia mortalidad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. La pregunta de Jesús a Marta, ¿crees esto?, se dirige también a cada uno de nosotros. Ante esa pregunta, todos nos esforzamos, como Marta, por decir, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. La experiencia de la muerte nos afecta profundamente a todos, casi que cualquier otra experiencia humana. La muerte de Lázaro afectó profundamente a sus hermanas Marta y María. Podemos decir y percibir la decepción de Marta por la ausencia de Jesús cuando murió su hermano. Incluso su enfado en sus palabras a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto es algo que muchos nos hemos preguntado ante la muerte que ha sido de un ser querido. Rezamos por la salud de alguien que está enfermo y no se mejora y finalmente muere. Nos preguntamos por qué el Señor no escuchó nuestra oración. Nos preguntamos dónde está, igual que Marta y María se preguntaron por qué Jesús no acudió inmediatamente a ellas, sino que se quedó donde estaba 2 días más. La experiencia de la muerte despierta en nosotros muchas emociones fuertes. Podemos estar enfadados, frustrados, profundamente tristes, tal vez culpables y arrepentidos, desesperanzados y desanimados. Cuando Jesús llega, rompe a llorar al ver las consecuencias de la muerte de Lázaro. Jesús se compadece profundamente del drama emocional que supone la muerte para esta familia. Jesús sabe que incluso para los que tienen una fe profunda, la muerte es una experiencia oscura e inquietante. Hoy recordamos a nuestra querida hermana Belda, y su muerte también produce la misma tristeza y frustración que oímos hoy en el Evangelio. Aunque nos parezca que el Señor está ausente, como lo estuvo en el momento de la muerte de Lázaro, en realidad, mientras rezamos por ella y la encomendamos a Dios, Él se hace poderosamente presente como la resurrección y la vida, como el que sigue asegurándonos que para los que creen no hay muerte, sino vida. La respuesta de Marta, sí, Señor, creo, es también la misma respuesta que dio en vida nuestra querida hermana Belda. Ella vivió un gran proceso de preparación para su encuentro definitivo con Dios. Fue una mujer de oración, de gran devoción a Nuestra Señora la Virgen Santísima y de íntimo amor a la Sagrada Eucaristía. Con su propia vida dijo, sí, Señor, creo. Y su ejemplo sigue siendo un modelo para nuestras vidas actualmente. Hay un tiempo señalado para todo, comienza diciendo la primera lectura. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Belda nos enseñó a valorar cada momento de la vida que Dios nos da. Recuerdo verla a ella con su hijo, acompañada cada domingo a la misa, y aprovechando al máximo el tiempo que ellos tenían juntos. Esto era decir, sí, Señor, creo. También creemos que estamos en este mundo para ser felices con todos los dones que Dios nos ha dado. Estamos aquí para ser felices también a los demás, para disfrutar de cada persona que Dios pone en nuestro camino, para ir a nuestra cama en la noche con la satisfacción de saber y de haber vivido haciendo el bien. Pero si en nuestro corazón hay odio, envidia, orgullo, avaricia, la vida empieza a perder su plenitud y puede producir una muerte espiritual.
Belda supo disfrutar de la vida. Una mujer profundamente inmersa en lo que hacía, amante de su familia, sonriente, generosa, verdadera amiga, con una profunda compasión por los pobres y un íntimo amor por la educación como camino para superarse. Despidamos hoy los restos mortales de nuestra hermana Belda, con la misma profesión de fe que Marta hizo en el Evangelio y que la vida de Belda nos enseñó. Sí, Señor, creo. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Hagamos nuestras estas palabras de consuelo, sabiendo que tenemos un tiempo adecuado para todo y que cada momento es un regalo. Abracemos hoy a nuestros padres, abracemos hoy a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos. Abracemos a nuestros amigos y prolonguemos cada minuto que el Señor nos regala para que vivamos plenamente esta vida terrena, contemplando y preparándonos adecuadamente para recibir con fe nuestra propia muerte. Dear brothers and sisters, the words of our Lord Jesus in the Gospel to Martha can continue to speak powerfully to us when we contemplate the death of a loved one in our own mortality. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. The question Jesus asked Martha, "Do you believe in this?" is also addressed to each of us. Faced with that question, we always strive, like Martha, to say, "Yes, Lord, I believe that you are the Messiah, the Son of God, the one who is coming into the world." The experience of death affects us more deeply than almost any other human experience. The death of Lazarus deeply affected his sisters Martha and Mary. We can sense Martha's disappointment at Jesus' absence when her brother died, even her anger in her words to Jesus. "If you had been here, my brother would not have died." It is something many of us have asked ourselves in the face of a loved one's death. We pray for the health of someone sick, and he doesn't get better, and eventually dies. We wonder why the Lord did not hear our prayer. We wonder where he is, just like Martha and Mary wonder why Jesus did not come immediately to them, but stayed where he was for two more days. The experience of death arouses in us many strong emotions. We may be angry, frustrated, deeply sad, perhaps guilty and remorseful, hopeless and discouraged. When Jesus arrived, he burst into tears when he sees the consequences of the death of Lazarus. Jesus sympathizes deeply with the emotional drama that death means for this family. Jesus knows that even for those of deep faith, death is a dark and disturbing experience. Today, we remember our sister Belda. In her death also produced the same sadness and frustration that we hear in the gospel today. Although we may feel that the Lord is absent, as he was in the moment of Lazarus' death, in reality, as we pray for her and commend her to God, he becomes powerfully present to us as the resurrection and life in the life, as the one who continues to assure us that for those who believe, there is no death but life. Martha's response, "Jesus, Lord, yes, I believe,"
It is also the same response that our sister Belda gave in her lifetime. She has undergone a great process of preparation for her definitive encounter with God. She was a woman of prayer, a great devotion of Our Lady Virgin Mary, and an intimate love for the Holy Eucharist. With her very life, she said, "Yes, Lord, I believe." And her example continues to be a model for our own lives. There is an appointed time for everything. The first reading begins by saying, "Time to be born and time to die, time to cry and time to love." Belda taught us to value every moment of the life that God gives us. I remember seeing her son coming with her to Mass and making the most of the time with his mother. This was their, "Yes, Lord, I believe." We also believe that we are in this world to be happy with all the gifts that God gives us. We are here to make others happy, to enjoy every person that God puts in our way, to go to our beds at night with the satisfaction that we have lived doing good. But if we have hatred, envy, pride, or greed in our hearts, life begins to lose its fullness and can produce a spiritual death. God give us this beautiful gift of life with the awareness that one day it will end. Belda knew how to enjoy life. A woman deeply immersed in what she did. A lover of her family. Smiling, generous, a true friend, with a deep compassion for the poor, and with an intimate love for education as the way to better oneself. Let us say goodbye today to the mortal remains of our sister, with the same profession of faith that Martha made in the Gospel, and that the life of Belda taught us. "Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, the one who was to come into this world." Let us make these words of consolation our own, knowing that we have a suitable time for everything, and that every moment is a gift. Let us embrace our parents today. Let us embrace our brothers and our loved ones. Let us embrace our friends, and let us prolong every minute that the Lord gives us, so that we may live this earthly life to the full, contemplating in preparing ourselves adequately to receive with faith our own death. Amen. Hermanos y hermanas, Jesucristo ha resucitado entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre y desde allí intercede por su iglesia. Confiados en que Dios oye las voces de aquellos que esperan en el Señor, unamos nuestras oraciones a las suyas. En el bautismo, Belda recibió la luz de Cristo
Aleja ahora de la oscuridad y condúcela sobre las aguas de la muerte. Roguemos al Señor. Escucha nuestra oración, todos. Escucha nuestra oración. Nuestra hermana Belda fue alimentada en la mesa del Salvador. Acógela en las mansiones del banquete celestial. Roguemos al Señor. Escucha nuestra oración. Muchos amigos y miembros de nuestras familias nos han precedido y aguardan en el reino de los cielos. Concédeles un hogar eterno con tu Hijo. Roguemos al Señor. Escucha nuestra oración. Los que confían en el Señor duermen ahora con Él. Dales alivio, descanso y paz a todos aquellos cuya fe solo tú conociste. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la familia y las amistades de nuestra hermana Belda, para que sean consolados en su pesar por el Señor, que lloró la muerte de su amigo Lázaro. Roguemos al Señor. Escucha nuestra oración. Por todos los aquí reunidos para celebrar en la fe esta liturgia, para que nos reunamos de nuevo en el reino de Dios, roguemos al Señor. Escucha nuestra oración. Lord God, giver of peace and healer of souls, hear the prayers of the Redeemer, Jesus Christ, and the voices of your people, who lives, were purchased by the blood of the Lamb. Forgive the sins of all who sleep in Christ, and grant them a place in the kingdom. We ask this through Christ, our Lord. Amen. Divide nuestros hogares.
Bien, queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de nuestra querida hermana. Y a nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en Él resplandece la esperanza de la feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma. Y disuelta nuestra morada terrena, se nos presenta una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios. Of all holiness. Made holy, therefore, these will be prayed by sending down your Spirit upon them like that you fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly, we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church, spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Richard, our Bishop, and all the clergy. Remember your servant, Belda, whom you have called from this world to yourself. Grant that she, who was united with your Son in a death like his, may also be one with him in the resurrection. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have spread you throughout the ages, we may merit to be coerced to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Let us offer each other the sign of peace. Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo guarda nuestras almas para la vida eterna.
Oremos. Alimentado, Señor, con este sacramento que nos da la vida, te rogamos que nuestra hermana Belda, a quien hiciste partícipe de tu nueva alianza, purificada en virtud de este sacramento, goce sin fin de la paz de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nathaniel Hawthorne once stated, "Families are always rising and falling in America." A quote I believe signifies the Chavez and Rodriguez family name. A quote I believe signifies my grandmother, Belda Chavez. My grandmother, our family, and our story is something I take immense pride in. To me, I'm an American, I'm Cuban, I'm a Chavez. This pride was instilled in me through my grandmother's stories that rival Horatio Alger, stories of her sweeping the dirt floor in her Cuban home, a woman that is nothing if not prideful. His pride was shown in her continual admiration for the accomplishments of her son, Dr. Jack Chavez, her daughter-in-law, Dr. Julian Chavez, her granddaughter, Dr. Jacqueline Chavez, and myself, Jonathan Chavez. I'm sure you can pick out which one is not like the other. However, it is not our accomplishments that merited her love and grace. To this day, I cannot find a justification for the manner in which she loved me. Never raising her voice, never scolding me. Her only request was that if I called her when I had time. It was this unconditional love that showed me what family truly can look like and what following Christ truly can be. Una mujer de fe, una mujer de amor, una mujer que me inspira cada día. Nosotros vivimos con su memoria y tomo el nombre de Chávez con orgullo. La vida es una lucha, decía mi abuela, y durante su vida demostró esto muchas veces. Una historia favorita ocurrió muchos años que nací yo en Cuba, cuando mis abuelos decidieron moverse a los Estados Unidos. Mi abuelo le dijo a mi abuela que sería mejor si él se fue antes, que ella iría para encontrar un trabajo y preparar una casa. Mi abuela le respondió, no. Cuando nos casamos, te dijo que estaré contigo siempre, y esto es lo que voy a hacer. Una historia de amor no puede elegir una. Cuando pienso de ella, tengo un montón de imágenes de ella que viene en mi mente. De ella fritando tostones, preparando ollas y ollas de arroz y frijoles, planchando nuestros uniformes de la escuela, comiendo el almuerzo en panera, y el entusiasmo en su voz cuando contestaba el teléfono y oyó mi voz. Luego llamaba cada semana en las tardes y durante esas charlas discutimos la escuela, el trabajo, el tiempo, lo que iba a preparar para la comida. Y siempre al final de la conversación me decía, que Dios te bendiga y te cuide, que tenga una mente clara para sus estudios y ten cuidado cuando manejas. Ya sabes que mis hijos y mis nietos son mi mundo y les quiero con toda mi vida. Y yo siempre les respondía a ella, yo también te quiero mucho, 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 abuela. Buenas noches, que duerma bien. Queridos hermanos y hermanas, antes de separarnos
y de despedirnos de nuestra querida hermana Belda. Que nuestro último adiós exprese nuestro afecto por ella, que mitigue nuestra tristeza y fortalezca nuestra esperanza. Un día la saludaremos de nuevo con alegría, cuando el amor de Cristo, el amor que lo conquista todo, aniquile hasta la misma muerte. Oremos en silencio. Please pray in silence. Into your hands, Father of mercies, we commend our sister Belda in the sure and certain hope that together with all who have died in Christ, she will rise with him on the last day. We give you thanks for the blessings which you bestowed upon her in this life. They are signs to us of your goodness. In our fellowship with the saints in Christ. Merciful God, turn towards us and listen to our prayers. Open the gates of paradise to your servant and help us who remain to comfort one another with assurances of faith until we all meet in Christ and are with you and with our sister forever. We ask this through Christ, our Lord. Amen. Yes, beauty.
speaking up.